Notas submarinas. Bueno, buenas tardes. Acá estamos el sábado, ahora siendo las 17:55, acá en la Casa de la Cultura, que casi todos los dorreyenses conocemos al fondo, en la cocina. Y bueno, ahora está sucediendo un curso de experimentación con plantas medicinales, al cual viene Betina, acá una compañera que viene desde Tres Arroyos, por lo general a dedo, casi siempre con camioneros amigos que le cuentan historias de vida copadas, todas variadas. Y bueno, acá la saludamos a Betina y a ver qué nos podés contar, qué te gustaría que sepamos de este curso que estás brindando acá en Coronel Dorrego ya hace 2 años, me parece. Así que, bueno, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, gracias por la invitación de hacernos ahí esta nota. Y bueno, el taller está buenísimo, somos un grupo de mujeres muy grande, en realidad somos 2 grupos acá en Dorrego. Lo que hacemos es aprender a, primero a reconocer las plantas que nos rodean, a saber quiénes son, cómo se llaman. Intercambiamos saberes sobre las propiedades que tienen, sobre cómo crecen, cómo se cultivan. Y en base a eso hacemos preparados, la mayoría para cuidar la salud. Muchos son preparados de uso externo, como por ejemplo ungüentos, lociones, talcos. Por ejemplo, ahora estamos terminando de hacer un talco pédico con eucaliptus y menta y tomillo. Y bueno, también hemos incursionado un poco en alimentación con plantas silvestres, como el año pasado que hicimos con cardo, una tarta hicimos. Una tarta de hojas verdes. Claro, una tarta de hojas verdes, hemos hecho ensaladas de hojas silvestres. Bueno, en otros talleres, no sé si acá en Dorrego, pero hemos hecho también tallarines de ortiga. Bueno, varios preparados así con plantas silvestres comestibles. Y bueno, el taller es una invitación a intercambiar saberes. Muchas personas, como por ejemplo vos, se han acercado con recetas, así que las compartimos en grupo y bueno, pasamos una tarde yuyando entre todas. Bueno, qué hermoso. Me imagino que también funcionará a modo de círculo, ¿no? De círculo de la palabra y de rodearse de gente afín. Sí, totalmente. Bueno, el taller está abierto a todas y a todos, pero bueno, ha convocado a mujeres, así que bueno, termina siendo un espacio de encuentro de mujeres y sí, está buenísimo porque hablamos de diferentes cosas, a veces nos vamos un poco por las ramas, pero bueno, todo tiene que ver con... Pero trabajamos, con la salud. Trabajamos mucho. Tiene la mano tan ocupada, sí, sí, tirando, sí. Haciendo algo. Hemos hecho un montón de cosas. Y bueno, y también hay otros grupos con los que estamos trabajando, por ejemplo, en mujeres de Marisol, de Oriente, también de acá de la zona. Somos varios grupos. Bueno, qué lindo, cuánto me alegra a mí que lo vivo y que vivimos muchas mujeres. Y bueno, queda abierta la propuesta, no sé si para este año, por medio de la Casa de la Cultura, pero sí para el año que viene y bueno, que siga circulando esto. Y bueno, muchas gracias, agradecerte por el esfuerzo, la dedicación y por el bien común, por la cuidadanía. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicas, ¿alguien quiere saludar al micrófono? Saludo general. Hola. Para que vean que no es una mentira, ¿no? Que estamos acá. Sí, bueno. Bueno, gracias a todas. Bueno, gracias. Adiós.